but like now I feel like I have to, you know? I mean, I feel kind of bad, but like, fuck it. That you came with a Disney. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. ¿Te gustaría tener miles de Robux para poder comprarte cualquier artículo de la tienda sin importar su precio? Si tu respuesta fue sí y quieres conseguirlo sin tener que hacer miles de tareas, te voy a decir cómo puedes hacerlo. Yo voy a hacer mi segundo sorteo de 20.000 Robux, o sea que va a haber 20 ganadores de 1.000 Robux cada uno. Los sencillos pasos a cumplir son estos: suscríbete al canal, pon que te envíe todas las notificaciones del canal, guárdalo y por último deja tu me gusta. No olvides dejar tu comentario de buen video seguido de tu usuario para que yo pueda escoger los ganadores. Voy a ir a los comentarios y voy a escoger a 20 ganadores de 1.000 Robux cada uno y simplemente se los voy a donar. Subiré las pruebas a Twitter por si quieres saber a quién le pagué. ¿Qué onda, guapos? ¿Qué onda, guapas de Roblox? Bienvenidos a un video súper chulo, porque la verdad este truco me lo encontré mientras que yo estaba en YouTube. Estaba buscando trucos de Roblox para poder compartirlos con ustedes y me encontré un truco bastante peculiar. Este truco es llamado cómo tener todo el catálogo de Roblox gratis. Lo que menos me gustó es que hiciera Roblox hacks. Si fuera un hack ya debería estar parchado, pero estos videos ya llevan meses en YouTube. Así que bueno, voy a intentar imitar lo que estas personas hacen para ver si es que a mí me sale el truco. Si es que a mí me llega a salir el truco, ustedes pueden intentarlo también. Y bueno, si tú lo intentas y te llega a funcionar, me puedes decir aquí abajo en los comentarios si es que te funcionó o no el truco. Y bueno, guapos, este youtuber llamado AleEG tiene aproximadamente 2600 suscriptores. No voy a hacer ninguna video reacción porque este youtuber, el video que él subió, les juro que tiene 300.000 reproducciones, pero es uno de los peores videos que he visto en todo Roblox. Y es porque el video se mira en buena calidad, pero no tiene nada grabado con su propia voz. Tiene puesto un blog de notas en pleno 2017, se subió el video, fue hace 4 meses, está escribiendo con blog de notas y también tiene una música súper fuerte, música que no es de mi agrado, por cierto. Y bueno, les quería compartir esto porque la verdad lo que él hace no me gustó. Simplemente agarra un código, lo pega y dice que lo consiguió gratis. En ningún momento se lo equipó y se ve que su personaje lo trae puesto ni refrescó la página para saber si funcionaba, la verdad. Si alguno de ustedes va a ir a este video y quieren hacerlo, les recomiendo no perder su tiempo en intentarlo siquiera, porque este truco no funciona. Y bueno, nos vamos a pasar con el siguiente truco para conseguir el catálogo gratis. Bueno, guapos, ya estamos en mi segundo perfil de Roblox, que se llama Roblox México. Si me quieren agregar, aquí está mi perfil. No les digo que me agreguen, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Y bueno, este perfil lo que vamos a hacer simplemente es venir, iniciar sesión a cualquier cuenta que tengas y nos vamos a ir al catálogo. Estoy usando mi segunda cuenta para que no digan que compré esto porque saben que tengo miles de Robux. No quiero que me digan que yo terminé comprando esto. Miren, vamos a hacer el truco de nuevo porque no me funcionó, ya que el artículo que yo quería comprar lo estaba vendiendo una persona de Roblox, no era Roblox en sí. Hacemos de nuevo el truco, clic derecho, inspeccionar elemento. Vamos a copiar lo que dice, la verdad, aquí del producto, lo copian y vamos a la siguiente página del artículo que vamos a comprar. Le vamos a dar clic derecho, inspeccionar, editar como HTML, le vamos a dar donde dice el precio, le ponemos 0. Ahora van a pegar el código que copiamos anteriormente, donde dice producto, el ID del producto lo vamos a pegar ahí y cambiamos de nuevo a la otra página. Ya pegamos el producto de... Ya pegamos el ID del producto, ahora vamos a copiar el siguiente, que es de la información, la data, como le quieran llamar. Como siempre, editar como HTML y lo pegan en el segundo código, que va a ser este de aquí. Y ya que tengan todo esto, guapos, lo único que tienen que hacer, recuerden, como siempre, es editar el precio. Nos debería parecer que vale un poquito, déjenme lo busco bien el precio. Bueno, el precio de hecho ya se puso solo a 0, como que ya se actualizó, así que lo cerramos y le vamos a dar donde dice comprar. Y ya que le van a comprar, nos debería de estar glitchado. Si les aparece así como a mí, como que comprar el mago, si ustedes le dan al botón verde de buy, les debería aparecer esto. ¿Quieren comprar el artículo que es gratis desde el otro lado? Porque miren, está el mago y bueno, le damos a comprar y nos aparece el cabello. Lo que tienen que hacer es darle a comprar. Dicen que la compra ya ha sido exitosa, nos debería aparecer así porque está glitchado. Y bueno, ese es el truco que dicen las personas que funciona. Y un youtuber normal o los youtubers que ustedes miran de Roblox diría: bueno, gracias por ver, ya lo he comprado y bueno, vamos a ir al inventario para saber si sirve o no. Déjenme, voy al inventario un poquito rápido, ¿no? A editar el avatar, me voy a los cabellos. Y bueno, ya compré este y nos deberían de dar el otro también. Así que vamos a esperar un poquito porque tarda como 50 minutos. Así que gracias por ver el video, adiós. Eso diría otro youtuber. Yo como soy Sonic no diría eso, la verdad. Es que pues no te los va a dar. Los youtubers dicen eso y nunca enseñan cuando se los dan o no. Lo que hemos comprado en realidad fue el cabello de mujer, déjese al equipo.
Y bueno, el cabello de mujer ya está comprado, no hay nada más que yo pueda hacer. Nada más es un truco que es falso, les quería mostrar a ustedes para que no sean engañados. Simplemente era eso, enseñarles a ustedes cosas que no sabían. Así que este truco no sirvió, la verdad es que a mí no me sirvió, ustedes lo pueden intentar. Sirve para trolear a un amigo, para enseñarle trucos o para que ustedes sepan un poquito más de Roblox. Principalmente este video lo hice para educarlos a ustedes de cosas que hay en YouTube. Y bueno, no se crean todo lo que ven tampoco. Y bueno, este fue el video de hoy, guapos, espero que les haya gustado también el personaje como quedó. No soy ninguna mujer, pero es lo que compré sin querer, bueno, sí quise. Y bueno, guapos, nos vemos hasta el siguiente video, que va a ser el video de mañana. Gracias por ver el video y nos vemos, hasta luego, adiós. En caso de que yo ponga una animación en el fondo, le voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Puedes checar el link, estoy hablando muy rápido, yo lo sé, pero es que tengo mucho calor. Y bueno, gracias por ver el video, quedarse hasta el final. Se los agradezco de todo corazón que se hayan quedado hasta el final, la verdad, los amo mucho. Y hasta luego, guapos, nos vemos en el siguiente video de mañana, depende de cuándo suba esto. Y bueno, gracias por verlo, guapo, te veo, hasta luego, adiós.